quiero recuperar a Clara, pero no sé por qué razón ella siempre termina acá, acá con usted. No es tan así. No, es así y usted lo sabe, es así. Y yo le quiero pedir que la eche del grupo ese que formaron. Quiero que la eche, que le pida que no pise más este lugar. Ayúdame. Que hable, te lo juro, me importa poco si me puedo ver en tus ojos, en tu mirada, porque te amo. Y sé bien que no será en vano, porque te amo, mi vida pongo en tus manos. Prohibido nuestro amor, ¿y qué? Los dos sabemos el porqué. Los sueños que vivimos pueden más que lo que digan todos los demás. Prohibida esta pasión, ¿y qué? Nos van a lapidar, y qué peor es no saber tener por un amor en carne viva el corazón. ¿Y padre? ¿Me va a ayudar? Yo no sé si puede. Sí puede, sí puede, 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 puede. Hágalo por mí, hágalo por Clara, hágalo por usted. Yo estoy desesperado, yo quiero estar con ella. Mire lo que hago para no perderla. ¿Eso es un sí? ¿Eh? ¿Es un sí? Sí, es un sí. Gracias. 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 Horacio. Está desesperado, Clara. Está desesperado. Y tiene razón. Ya sé. Tiene razón. No. No sé si tiene razón. Sé que no se lo merece. Pero ¿y nosotros? No, nosotros no sé. Nosotros no. Nosotros también vamos a sufrir. Nosotros también vamos a sufrir. No se lo merece. Vos lo decís. Ya lo sé. Pero nosotros también vamos a sufrir más que él. Clara, ¿por qué te amo tanto, carajo? Yo me voy a morir si no estoy con usted. Me voy a morir. Me voy a morir. Clara, ¿por qué, Clara? Encárgate de la mujer. Pero está embarazada. Anda, matala, carajo. No le hagas nada a Emilce, por favor. Esa es la solución, Pedro. Casándome con vos no vas a solucionar los problemas, no vas a estar mejor. Si fuese así lo haría, pero no es verdad, no es así. Vos estás acá por lástima, ¿no? Por culpa. Te quisiste matar. Te cortaste las venas, ¿cómo no me voy a sentir culpable? Bueno, sí, está bien, yo quería que te sintieras culpable. Pero encima tuve la mala suerte que me salvaran. Tuviste la buena suerte que te salvaran. Me asusté mucho.
Me hubiese... ¿Qué? ¿Te hubiese muerto si me moría? Yo te quiero, Pedro. Y te quiero ayudar. Bueno, entonces demuéstramelo, Mercedes. Mercedes, dame la oportunidad de amarte. Nadie te va a amar como te amo yo. ¿Te casarías conmigo? Ese silencio es un no. Es un sí. No me mire así, Amanda, por favor. ¿Qué puedo hacer para que me perdone? Primero que nada, dejar de llorar. Abandone ese tono plañidero que tiene. Segundo, no se meta en mis cosas, salvo que yo se lo pida. Tiene razón. Pero, ¿cómo estábamos tan complicadas? Las cosas están saliendo tan mal que... sentí que estábamos muy solas y... y pensé que tu hermana, la cantante, podía... No quiero oír hablar de mi hermana, está claro. Pero, Amanda... Escúcheme lo que le voy a decir. Ya que no puedo vivir como quiero y como me gustaría, déjeme elegir cómo morir, por lo menos. Por favor, Amanda, no diga. Usted no se va a morir. Sí me voy a morir, Irma. Sí me voy a morir. Y tengo muchas cosas que hacer y poco tiempo.